Hola hermosas, bienvenidas. Yo soy Mime y es un gusto saludarlas. El día de hoy les voy a mostrar cómo pueden elaborar su propio champú de biotina y colágeno casero. Así que si te gusta este video, al final no olvides darle like y coméntame qué otra receta te sabes para elaborar este tipo de champús que son buenísimos para la caída del cabello. Así que acompáñenme a ver el siguiente tutorial. Bueno, vamos a comenzar con los ingredientes para el champú en sí, el grande. Vamos a ocupar, en este caso yo tengo este de Folicure, que como pueden ver ya viene adicionado con biotina, pero yo siempre le pongo estas pastillas que son pastillas anticonceptivas. Estas son de las marcas de farmacias del ahorro, tú le puedes poner cualquier otra que tengas. Y esta biotina de 10.000, que es buenísima. Aparte que la tomo, se la pongo a mi champú y me deja mi cabellito bien bonito. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: en una bolsita vamos a poner la mitad de nuestro champú. En este caso mi champú sí es aproximadamente como de litro, entonces vamos a dividirlo por la mitad. Estas son bolsas como Ziploc y le vamos a poner adentro la mitad de nuestro champú. Esto es para ir mezclando y dividir poco a poco y que quede bien revuelto nuestro champú con todas las pastillas adentro. A continuación vamos a tomar nuestras pastillas, en este caso son las anticonceptivas. Yo voy a utilizar 4, son las que tengo aquí y las voy a envolver en una servilletita. Adicional voy a poner otras 4 de la biotina, que es esta de por aquí, y las voy a moler. Ahorita van a ver cómo lo voy a hacer. Una vez que lo tengamos bien molidito, esto lo vamos a poner en nuestro champú, como pueden ver, y vamos a mezclar en nuestra bolsita. Eso sí, tengan mucho cuidado de que su bolsa sea súper resistente porque puede llegar a abrirse y no queremos batirnos con el champú. Eso por regular yo siempre lo hago en el lavabo del baño, en el tocador, pero bueno, aquí para hacérselos bien en cámara se los hice en mi mesita de trabajo. Yo se los recomiendo que lo hagan en el baño para que no se vayan a batir o a manchar. Una vez que ya lo tengamos bien revuelto, lo vamos a dejar a un lado para posteriormente regresar a nuestro bote de champú.
Las únicas que no tomo son las anticonceptivas porque yo estoy ligada, pero lo que es la biotina y el colágeno, yo me las tomo todos los días. Y la diferencia al ponérselas al champú es que el cabello te crece un poquito más rápido y queda bien brillosito. Se los digo en serio, no les estoy mintiendo, chicas. Ya lo probé desde hace muchos años y por floja no lo hacía. Pero ahorita ya lo volví a hacer y sobre todo con la caída de mi cabello y la alopecia, a mí me ha ayudado bastante. Pruébalo, no te pasa nada. Incluso lo he usado en mis hijos y no les pasa nada, chicas. No se han enfermado, no se han quedado pelones. Porque luego empiezan a poner cosas así. Yo no les podría recomendar algo a ustedes que yo no lo haya probado antes. En mí, en otras personas que lo hayan hecho y en mis hijos. Si mis hijos les fue bien, probablemente a los tuyos les vaya bien. Ok, vamos a cortar aquí este piquito y lo vamos a echar en el champú para posteriormente revolverlo. Ahora, vamos a hacer algo adicional. Vamos a utilizar el colágeno. Este lo venden en farmacias del ahorro. Y vamos a abrir nuestro colágeno. Por ejemplo, vamos a utilizar unas dos capsulitas. Y las vamos a mezclar en este champú. Lo que me gusta hacer es, por ejemplo, pongo un poquito de champú del que ya tengo preparado. Y a la mitad le voy a poner dos pasitas de colágeno, dos cápsulas. Las voy a abrir, las voy a mezclar. Y voy salteando, por ejemplo, un día me pongo el champú normal, otro día me pongo el de colágeno y así lo voy haciendo. Tengo más recetas, una que es con cebolla, que aunque no lo crean, no apesta. Me encantó y si ustedes quieren que yo les dé la receta del champú con cebolla y otras cositas por ahí, bueno, pues déjenmelo dicho en comentarios y con mucho gusto lo vamos a estar subiendo aquí al canal. Si alguna de ustedes ya hace esto, coméntenme y déjenme dicho su reacción y qué tal les fue. Y si ustedes lo hacen, y díganme si les fue bien, también regresen después al video y recomiéndenos, díganos qué tal les quedó para que las demás chicas que tengan dudas puedan ir leyendo sus experiencias. De igual manera les agradecería demasiado que en comentarios nos digan qué hacen ustedes para que su cabello les quede muy bonito y qué menjurjes usan en tu país, cómo se llama y mándanos saluditos. Y finalmente así es como terminamos nuestro champú. Puedes usarlos salteados un día sí, un día no. Si no encuentras el colágeno, bueno, nada más ponle las pastillas anticonceptivas si no encuentras la biotina. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido. Y si fue así, no olviden darle un super like y recomendar este video. Déjanos dicho en comentarios qué te ha parecido y qué te parecen este tipo de videos con recetas. Y los estaré subiendo más seguido al canal. Sin más por el momento, nos vemos en otro video. Que Dios me las bendiga a todas. Sean felices y feliz Día del Niño.